Qué tristeza, mis cuervis, ya no se busca a Loan más en 9 de julio por impedimento de la jueza. Están tratando de ver por qué motivos no dejan rastrillar nuevamente la zona, ya buscando los restos de Loan. Les comparto este fragmento de video de los reporteros de Argentina. Sí, estamos a la espera de una marcha multitudinaria. De a poco va a ir llegando gente dentro de unos instantes a la plaza principal del 9 de julio. Y una cosita que me llamó la atención. Hablé con uno de los peritos de parte, que me crucé de parte de Burlando, y me dice, nos dijo la jueza que no tenemos autorización para ponernos a buscar en ninguno de los lugares rastros de Loan. Si lo hacemos y encontramos algo, podemos quedar detenidos. Bueno, atención con esto raro de la jueza. Burlando lo va a dialogar, y los peritos de parte de la familia, o sea, por parte pero de Méndez, que es por José y por Mariano, hermano mayor y padre, están viajando ahora a Goya a ver si se pueden entrevistar con la jueza para pedirle una explicación de por qué no los dejan trabajar en el lugar. Recuerden que han venido a Honorem, trajeron los perros más importantes del país, mejores en búsqueda, que todavía no han podido salir atrás de mí donde está uno de los campos a buscar, por ejemplo, algún rastro de Loan. Bueno, la situación es esa en el día de hoy, y la gente del SWAP, o sea, búsqueda y rescate de la Policía Federal, hace minutos nada más retiró el último patrullero que quedaba el 9 de julio. Ya el 9 de julio a Loan no se lo busca. Qué llamativa la situación en relación a estos perros que los aportan los peritos de parte, pero la verdad, en un momento en que tenemos la sensación que nadie está buscando a Loan, que sí hay mucho trabajo de la justicia por determinar responsabilidades, pero poco en cuanto a la búsqueda del chico, que alguien venga, te ofrezca, aunque sea de parte, perros con muy buenos antecedentes en dos casos muy resonantes en la Argentina, que tengan la voluntad de buscarlo, claro que también te frena, Ale, porque si vos encontrás algo y no tiene valor judicial, queda impugnado. Entonces, estamos atados de pies y manos. No solo los bien intencionados, sino están atados de pies y manos también hasta los perros, ahora, que podrían aportar en una causa en la que poco han aportado las personas, y sí han aportado, vaya si lo hicieron, los perros, no estos, otros, pero la verdad, llamativa esta situación. Ojalá la puedan destrabar, se dialogue con la jueza y esto pueda ser modificado. Dicho esto, también nos conmoviste con un testimonio, que mucho hablábamos de aquella historia de Laudelina y la cuestión esa del invento y la estrategia que alguien le armó y ella ejecutó, de se atropelló Pérez y Callaba al nene, con eso le querían poner el moño ya hace muchos días, y de ese universo vos conseguiste el video, la grabación, con un momento muy indignante, Ale. Sin dudas, creo que es un fragmento que en total dura, está dividido en 5 partes, en total dura algo de 15 minutos total, y son 15 minutos que en algún momento hay que verlos completos y te da una bronca, te da una impunidad, te da una sensación de que acá la gente se maneja como quiere, que no le importa que hay un niño de 5 años de por medio que anda a saber qué le hicieron, y que simplemente querían que nos vayamos de acá. Sí. Te propongo que hagamos algo. Se hizo todo mal. ¿Querés que lo Esas personas sí. hicieron todo mal, todo mal. Sé que todo estás, mal. Sé que estás enojado. A la familia y a todos los medios de boludo. Sé que estás enojado, sé que estás dolido, hablas como al pan pan y al vino vino, así que te parece que lo compartamos, porque la ponemos en contexto a la gente si no lo vio. Es la historia que cuenta que atropellaron al chiquito, que lo cargaron desmayado, que lo subieron en una caja de la camioneta, estamos hablando del matrimonio Pérez Callaba. Ella vio todo desde 100, 150 metros, hace un dibujito en un momento, pero llegamos al final de ese relato, que ya todos más o menos conocen, incluso usted en su casa, y fíjense lo que sucede cuando termina eso, el acto procesal, ¿cómo lo rubrica al fiscal? ¿Ven ahí lo que pasa? Véanlo de vuelta, Hablan entre ellos, se sonríe. A ver, yo quiero recordarle a la gente, ¿de qué se sonríe? Me pregunto, ¿de qué se ríe? Acaba de contar Laudelina, si le creemos o no le creemos es otra historia, pero acaba de contar supuestamente cómo atropellaron, cómo probablemente mataron o dejaron herido muy grave al chiquito, porque relata que lo levantaron, que estaba desmayado, que lo cargan en la caja de la camioneta,
que callaba la amenaza. O sea, está relatando ese episodio, que una 4x4 lo atropelló. Para mí, se ríe del listo, firmó, copado, adentro. Claro. Para mí. Porque si uno ve detenida toda la declaración, o la indagatoria, o que la inducían, bueno, todo eso raro que pasó en ese momento, lo ves como una sensación de festejo, listo, bueno, listo, zafamos. Claro. Tome a quien corresponda, sí. Ya está, sáquenme a todos de acá de la provincia. Siga el baile. Totalmente. Ale, vos sabés que ayer estuviste con nosotros en el programa de la tarde que hacemos los sábados, y te noté un poquito caído, porque cuando te pregunté, las marchas van a ser cada vez más fuertes, te preguntaba mucho por el comisario Maciel, si llega a salir libre, qué va a pasar, y vos me dijiste, ojo Gaby, que acá la gente cada vez viene menos a las marchas, y como va a haber una marcha dentro de poquito, quiero saber tu opinión sobre esto el día de hoy. Hoy vamos a tener un termómetro, sin duda, de lo que pasa, pero es la realidad, ya no... por parte, nosotros no somos investigadores, nosotros no somos jueces, nosotros no somos policías, nosotros somos periodistas e informamos. Total. Más de lo que tratamos de mostrar y lo que tratamos de conseguir ya no se puede hacer el 9 de julio para saber qué pasó, y lo que aparezca ahora son cosas paralelas. Hemos llegado a Codazzi, hemos llegado a ver cómo mentía la Udelina, hemos llegado a un senador, o sea... Les mostramos a la gente y a la justicia, a las personas involucradas. Ahora ya si la justicia no acciona contra las personas involucradas para saber en realidad qué pasó con Loano, para saber cómo se maneja esta red, y ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Yo entiendo a la gente ahora también un poco cansada y que cada vez hubo dos marchas en las cuales vinieron pocas personas, pero bueno, yo no sé hasta cuánto le jode una marcha a la gente que no está investigando, o cuánto le jode que nos juntemos acá el 9 de julio 500 personas marchando por Loan. Yo no sé hasta qué punto. José me lo dijo ayer. Mm. Estamos cansados que nos tomen de pavotes, por así decirlo. Y si esto no se resuelve, el domingo es mi último día de tranquilidad. El lunes voy a ir a pedir una explicación a la jueza. Ojalá, Ale, la imagen que acompañe hoy una nueva marcha sea la que tenemos ahora en este momento junto con vos en pantalla partida. Todo el pueblo de Corrientes acompañando a los padres, y no puedo dejar de reconocer y recordar que en esa marcha se te colgaba literalmente la gente del cuello para pedirte, por favor, Ale, no te vayas de la provincia. Sí. Vamos a seguir de cerca toda tu cobertura y cuando haga falta nos volvemos a comunicar con vos. Ale. Perfecto, chicos. Estemos atentos a eso y estemos atentos a quién se pueda infiltrar o quién pueda llegar a estar en la marcha de hoy, que sin duda puede marcar el futuro de qué y de cómo va a seguir la causa Loan. Te mando un abrazo, Ale. Gracias, buen laburo. Te agradezco, Daniel Adler, que te quedaste con nosotros, porque venís siguiendo y analizando el caso habitualmente. ¿Qué ves en este punto de la investigación? Después de que además contamos, Daniel es un especialista en interrogatorios, se ofreció en una figura legal que existe de colaboración, que es Amicus Curiae, se llama, le ofreció su servicio, su expertise por toda Latinoamérica y en casos muy resonantes a la jueza. La jueza por ahora le dijo bien, gracias, o no le contestó siquiera. Me interesa tu mirada de cómo ves la causa tan punto muerto, gira siempre en redondo y volvemos a punto cero. Yo creo que todas estas estrategias, estos trucos mentales, estrategias de despiste que está haciendo, que están llevando a cabo los imputados, están dando resultados a favor de ellos, ¿verdad? Porque, como bien decía Ale Pueblas, la gente empieza a cansarse, a desgastarse. Los mismos padres de Loan tienen ya una erosión producto de estos 45 días, estamos hablando casi 1.100 horas, en donde tanto el Estado, la justicia federal, provincial, distintas unidades han intervenido y no se ha dado resultado. Ahora, la parte no tan mala de esto es que tenemos los 8 imputados capturados. O sea, ahora 7, liberaron a Alex Méndez, ahora 7. El 50% de la solución se encuentra tras las rejas. Solamente falta hacerlos quebrar con contrainterrogatorio, tal vez utilización de polígrafo, alguna que otra táctica que roce más lo pícaro que lo práctico para poder extraer la información. Lo bueno es eso. En muchos de los casos de secuestros, de trata y de tráfico, las desapariciones no tienen ningún rastro. En esta instancia, con estos 7 capturados,
La posibilidad de extraer la información está latente, está viva. Daniel, solamente falta decisión política.